終戦管理局といい、なぜこの時期に。繰り返すわけにはいかぬか。さらばだ。達者で暮らすがいい。そもそも貴様の目的は何だ。貴様をほふるのはその後だな。乗組員たちが来たようだな。無くなるがゆえに、人を傷つけるときに、涙と血を流すのだ。笑いながら痛みを貪る人間よ。あれは彼女の悲鳴だ。待て。女、どこへ行く？貴様、あの娘に何をした？耳も目も腐っているようだな。化け物は貴様の方だ！人は、戦い、殺すことしか考えられぬのか。とは何だ？少し詳しく聞かせてもらおう。その話、あの男だと？ソルニ。私は復活する。完全なるギアとして。やっぱり、勝手にしろ。ギアメーカーといい。Pero dejando a un lado eso de Connie, llega esta carta de tus padres y por el color de letra parece que es urgente. Mira, léela por ti mismo. Hijo, recibí tu respuesta ayer en la noche y aunque no pase ni un día, seguro que cuando recibas esta carta, el problema que tenías se ha de haber solucionado. Pero aún es muy pronto para festejar. Así que para hablar más a fondo sobre ello, tienes que regresar a casa, ya que tu padre y yo tenemos muchas cosas de las cuales platicar contigo. Por favor, ven lo más antes posible. Cualquier cosa que pase, trata de no exaltarte y tómala con calma. Postdata, recuerda cepillar tus colmillos 3 veces al día. Maldición, iré a preparar mis cosas y me iré. No sé por qué, pero por alguna razón, tengo un mal presentimiento. Así que Hamjice se va de viaje, eso significa que podremos jugar al cuyo golpeado todo el tiempo. Ya me lo temía. Tengo que convencer a Hamjice para que me lleve con él. No, Azur, no puedo llevarte conmigo. ¿Y por qué no? Mi mamá odia a los roedores. Por favor, Hamjice, sé cuando me mientes. Dime, ¿por qué no me quieres llevar? Por unas cuantas razones que no puedo contar, aunque, ¿por qué quieres venir conmigo? Quiero ir contigo, ¿por qué? Porque quiero conocer a tu familia, porque no la recuerdo bien. Creo que eso es lo menos conveniente. ¿Y por qué lo menos conveniente? ¿Cómo supiste que dije eso? Por favor, Hamjice, tengo un oído sensible, y aunque hables bajo te oigo. Diablos. Bueno, no importa, aún así no te puedo llevar, el caso, no estarás solo, estarás con rayas. Eso es lo que menos quiero. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? ¿Quién será? Esta es mi oportunidad. Oh, buenas tardes, oficial. ¿Qué se le ofrece? Buenas tardes. Ando investigando una desaparición que fue reportada hace poco. La joven Connie, de apenas 16 años, desapareció hoy. ¿Qué? ¿Desapareció? ¿Aunque yo qué tengo que ver en esto? El 3 de agosto, a las 2:30, un testigo dijo que vio a la joven cerca de usted, y desde entonces no se le ha vuelto a ver. ¿Qué me está tratando de decir? Que usted es un posible sospechoso de la desaparición de la mencionada. ¿Pero qué? ¿Cómo puede acusarme de algo que yo no hice? Además, ¿cómo puede estar desaparecida, si yo la vi apenas ayer? Pero si es que está desaparecida, ojalá la encuentren pronto. Bien, me paso a retirar, y disculpe las molestias. Menos mal, aunque, ¿ahora qué excusa inventaré cuando pregunten más por ella? Eso mejor lo pienso luego, ya se me hizo tarde. Azur, ¿dónde estás? Es hora de jugar al cuyo golpeado. Maldición, no está, ¿ahora a quién molestaré? Mejor, haré una fiesta, y todo lo pagaré a la cuenta de Hamjice. Buenas tardes, me gustaría comprar un boleto de avión para el siguiente vuelo a Neón. Por favor, apúrese que tengo prisa. ¿Estás seguro? ¿El viaje es un poco largo? Sí, estoy seguro. Lo que digas. Aquí está su boleto. ¿Y el tipo que estaba aquí, a dónde se fue? Está frente de usted. ¿Dónde? Yo no lo veo. Aunque, no eres muy joven para viajar en avión sola. No necesita preocuparse por mí, yo puedo cuidarme solo. Lo que digas. Ahora dime, ¿a dónde vas?
ya le había dicho, un boleto a Neón. Aquí tienes. Ya era hora. ¡Qué chica tan extraña! ¡Qué raro! Me siento muy extraño. ¿Pero qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto de nuevo? Pensé que ya se había solucionado. Entonces debe ser por eso que Connie no aparece. Bah, debo de estar alucinando. ¿Pero qué? ¿Qué es este lugar? Nunca había estado aquí. Ha de ser uno de mis sueños extraños, pero no puede ser, yo no soñaría con un lugar tan cutre. Yo soy tú. ¿Tú quién eres? ¿Qué cosa? No te entiendo. Tú eres yo. ¿Yo quién soy? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Oh, soy yo, sabía que lo anterior solo fue una pesadilla. En 5 minutos llegaremos a nuestro destino. Menos mal. Y así fue como Hamgise llegó al aeropuerto de Neón. Hamgise, uno de los locos de la colina, ha llegado al aeropuerto de Neón. Pero por desgracia, una gran multitud lo estaba esperando, pobre tipo. Pero bueno, mejor nos saltaremos esta parte. Iremos directamente cuando Hamgise llega a la casa de sus padres. Al fin estoy en casa, pero parece que no hay nadie. Oh, ¿ya llegaste? Ven hijo, vamos a comer algo, deja tus cosas en el sillón. Está bien, aunque solo sea mi mochila. Wow, así que aquí vivíamos antes. Mira Haley, Azur se está quedando dormido en el sillón. Es verdad, se ve muy lindo mientras duerme. Qué extraño, tuve una especie de recuerdo, aunque no recuerdo que eso haya pasado nunca. Mejor voy a buscar a Hand. Aquí estás travieso, qué bien que te encontré. ¿Otro recuerdo? Esto se pone un poco más raro, bueno, veré si están en esta habitación. Él es nuestro hijo. Jaja, no seas bromista. Porque tengo estos recuerdos que ni siquiera he vivido. ¿Por qué los tengo? Azur. ¿Eres tú? Sí, soy yo, ¿tú quién eres? ¿Qué? ¿No te acuerdas de mí? No. ¿En serio no recuerdas para nada quién soy yo? Disculpa, pero no te recuerdo. Una de dos, o tiene amnesia, o alguien le borró la memoria. Por eso no me recuerda. Pero es mejor así, que no me recuerde. Bueno, tómame como una amiga. Está bien. Aunque, ¿cómo es que llegaste aquí? ¿Y por qué viniste? Llegué aquí por medio de una mochila, y vine aquí, para evitar que un gato llamado Rayas, se la pase molestándome todo el tiempo. ¿Gato Rayas? Sabía que ese gato solo causaría problemas. ¿Lo conoces? Un poco, pero bueno, como soy tu amiga, y quiero ayudarte, te regalaré algo para que puedas defenderte de ese gato. ¿En serio? ¿Eso sería genial? Sí, pero tardaré 3 días en tener tu regalo. ¿3 días? Bueno, creo que Hamgise se quedará una semana, o eso fue lo que escuché decir a Hamgise. Hami está aquí. Iría a verlo, pero creo que habla con mis padres sobre aquel problema de género. El caso de cabello azul. ¿Cabello azul? Sí. Es un problema con el cual nació Hami, que solo mis padres y yo sabemos. Pero basta de charlas. Estaré muy ocupada con tu regalo, por ahora, siéntete cómodo, ahí está aún tu casita. Pero, está demasiado pequeña. Oh, es verdad. Creciste mucho. Se ve que te han cuidado bien. Bueno, buscaré otra cosa en la que puedas dormir, y de paso, te traeré agua y comida. Muchas gracias, amiga. En realidad, yo soy tu dueña legítima. Si es que algún día lograste perdonarme por lo que te hice, espero que también me perdones por esto. ¿Por qué tuviste que abrir la boca? ¿Por qué tuviste que hacerlo? Todo por tu culpa, mi hijo vuelve a ser un monstruo, más de lo que ya era. Connie tenía derecho a saber toda la verdad, y yo se la dije por un bien. Patrañas, claramente yo te advertí que no le dijeras nada. O si no, terminarías mal. Yo hice lo que tenía que hacer, decirle la verdad a Connie. Por tu comportamiento, tú no mereces ser padre. Comienzas a fastidiarme, es hora de borrarte de este mundo. Ven aquí, pero rápido. Diablos, bien acabaré contigo después. Nuevamente entro aquí. Pero nunca pensé que tendría otro espécimen para probar mi proyecto. ¿Eh? Marisa. Mi padre te atrapó, ¿cierto?
y ahora después intentara matarte por el simple hecho de lo que está pasando con Hani. Eso es demasiado obvio. Bien. Huye, si ella no te ayuda, yo lo haré. Gracias, pero aunque escape, tu padre me encontrara, como hizo antes, y no la culpes a ella. No hace nada porque no quiera, sino porque lo tienes prohibido. Como sea. Ahora puedes irte, él ya no te encontrará, yo me aseguraré de que no lo haga. Muchas gracias, Hailey. Yo aborrezco ese nombre. Recuérdalo. Vigésima. Bien. Ahora a comenzar con mis preparativos. Y dime, ¿cómo te sientes? Los dos están bien. Hasta ahora, ¿cuáles han sido tus cambios? Bien, empecemos a separarlos de nuevo. ¿Qué? Voy a separarlos. No te atrevas. ¿Por qué no? Si el estéreo junto a la tele no se ve muy bien. Deja tus estúpidos aparatos y ahora habla con tu hijo. Hijo. Aquel que cuando el doctor me lo mostró, yo con todo el cariño de un padre dije, tírenlo. Déjate de payasadas y ahora háblale sobre aquello. Oh, claro. Pues para no hacerte la historia muy larga, y como tú ya te has de haber dado cuenta, en las noches cambiarás de forma. O más bien de cuerpo. Ya que como viste, tú, pasarás a ser una mujer en la noche. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque alguien abrió la bocota cuando no debía. Antes tenías ese problema. Pero yo logré solucionarlo, separando a esa cosa de ti. Y creo que de nuevo, te uniste con la otra mitad. Pero, yo no recuerdo haber hecho nada de eso de uniones ni nada. Pero, dime, ¿eso es malo o bueno? Malo para mí. ¿Qué dirán los demás demonios de mí? Pero yo, no sé si esto sea bueno o malo. Por mi parte, no importa qué pase en la noche, eres mi hijo, y te quiero, seas lo que seas. Gracias, mamá. Pero yo no. Ahora en las noches tendrían que ponerte faldita. Y eso sería estúpido. Te doy 3 días para que elijas si te separas de ella o no.